En SAP Business One. El objetivo de esta sesión básicamente es conocer los reportes auxiliares con los que cuenta SAP Business One para poder verificar que la contabilización de las cuentas de mayor es correcta y que va acorde a una transacción tal como lo marca el best practice. Los rubros que vamos a revisar son inventario, ventas, activos fijos y socios de negocios. La agenda que tenemos preparada es para revisar el cuadro del balance provisional, traemos lo que es el libro de mayor, el informe de auditoría de stocks, el cuadro de activos fijos, la antigüedad de saldos de clientes, antigüedad de saldos de proveedores, el informe de compras y ventas aplazadas o de impuestos trasladados. Para la cuenta de pérdidas y ganancias, pues traemos lo que es el análisis de ventas y el análisis de compras. En lo que es el tema del balance, solamente vamos a revisar lo que son los criterios avanzados de ejecución, puesto que eh, la mayoría de la información se concentra en ya a manera de resumen en este último informe, por lo que estaría solventada con los dos puntos anteriores. Y traemos también lo que son las experiencias del SEC, son los errores eh, más frecuentes y la solución de estos errores más frecuentes, pues se sacaron como de las preguntas que han llegado en su mayoría al Customer Experience Center relacionados justamente al tema de los informes financieros, ¿no? Vamos a revisar brevemente una conceptualización de lo que son cada uno de los informes. Vamos a comenzar con lo que es la balanza de comprobación o el balance provisional. Este, pues como sabrán, es un resumen de todas las cuentas o saldos de interlocutores comerciales o socios de negocios lo podemos generar a una fecha específica o a un periodo seleccionado. Los cajones que están involucrando las contabilizaciones en este reporte van a ser todos los que son las cuentas de balance, las cuentas de pérdidas y ganancias y todos los que son los socios de negocios. El cálculo pues no es más que eh, los saldos de todas estas cuentas, eh, los saldos iniciales, el cargo el abono y al final pues el saldo, ¿no? Saldo inicial, más cargos, menos abonos. Y eh, algunos de los ejemplos o documentos que vienen a, a contabilizar o que recaen las contabilizaciones en este informe, pues son las facturas de, de proveedores, eh, ya sea en el cobro o en la contabilización de la misma, facturas de clientes, entradas de mercancía, en realidad es pues propiamente el resumen o una radiografía de todas las transacciones que, que encontramos en Business One. La ruta de acceso es desde el menú finanzas, informes financieros, financiero, balance de sumas y saldos. ¿Ok? Tenemos lo que son los criterios de selección. Nosotros podemos generar o realizar una discriminación de la información que queremos visualizar en este reporte. Iniciando desde los socios de negocios o las cuentas de mayor. Las fechas de contabilización. Si queremos o no visualizar las cuentas que tienen eh, saldo cero o contabilizaciones en sí. Los nombres extranjeros y los códigos externos, que estos son configurados desde eh, el plan de cuentas. El saldo inicial para el periodo. Si queremos visualizar el reporte en moneda extranjera, en moneda del sistema, en moneda local y en moneda del sistema dentro de la misma vista del reporte, estos checks de aquí de moneda extranjera son relevantes debido a que, dependiendo de, de la vista que nosotros elijamos en cuanto a si el informe lo vamos a visualizar de forma anual, trimestral, mensual o periódica, los filtros de las monedas se van volviendo dinámicos, ¿no? Por defecto, si nosotros generáramos el, import, el informe con el filtro que ahorita tenemos en pantalla, eh, el sistema nos va a mandar la información únicamente en moneda local, hacia una conversión de, todas, de todos los saldos eh, o las transacciones de monedas extranjeras a moneda local, y es así como nos muestra el informe con esta vista, ¿ok? Podemos añadir documentos preliminares si nosotros realizamos únicamente registros de diario preliminares. Esto es importante mencionarlo. Eh, si llegamos a guardar o a grabar facturas eh, de proveedores o facturas de clientes en preliminar, esos movimientos no nos van a aparecer aquí. Aquí solamente aparecen los registros de diario que grabamos como preliminares. Eh, podemos ignorar correcciones. El check de ignorar correcciones nos va a servir para discriminar aquellos registros de diario que nosotros hayamos capturado con el check de periodo 13, el cual, pues, de acuerdo a, a las instrucciones que el Best Practice nos da, está indicado. Para aquellos ajustes que tienen que ver directamente con auditoría o aquellas contabilizaciones que vienen después de que se haya realizado el cierre contable. ¿Ok? Y el tema del añadir el saldo final lo traemos también, este va, va de la mano con el, el resultado que nosotros vamos a visualizar en el, en el informe, puesto que es donde ingresamos nosotros a qué fecha queremos visualizar ese, ese saldo final. En la parte inferior tenemos lo que son eh, los criterios ampliados. Estos criterios o filtros avanzados nos van a permitir realizar la discriminación de la información que vamos a querer visualizar en, esta, en este balance test. A nivel documento lo podemos realizar para que solamente nos traiga las pólizas quizá de devoluciones o de anticipo de clientes o de entrega según la necesidad que el usuario tenga de la visualización de, de la información en este reporte. Podemos hacer un filtro también por los campos de referencia. Estos campos de referencia son los que nosotros encontramos en todos los registros de diario que realiza eh, Business One de cada transacción. Traen tres campos de referencia. Nosotros podemos utilizar esos campos de referencia también para hacer el filtrado o la discriminación de la información que queremos analizar. Lo podemos hacer también por códigos de transacciones, por número de proyecto. Si tenemos algún campo definido por el usuario, que hay algunos clientes que llegan a manejar a lo mejor no la funcionalidad como tal de sucursales, pero utilizan un campo de usuario para definir la sucursal a la que está este, perteneciendo. Como tal, la transacción que se está contabilizando, podemos utilizar este filtro para poder de ahí jalar como la información, de la información que se estaría presentando en el reporte. Y por último vienen, pues, los, los centros de costos, ¿no? Así como el acuerdo global. Ahora bien, ¿qué reportes puedo utilizar para depurar los rubros de la balanza? Vamos a entrar nuevamente a la conceptualización de ellos. Y después de esto pasaremos a SAP para poder visualizar cómo es que logramos ese cuadre y los parámetros que se utilizan para lo mismo. Tenemos primeramente, y eh, ahora sí que de forma universal, el que nos va a ayudar a, a, a analizar la información registrada, pues es el libro mayor. En este libro mayor nosotros podemos distinguir lo que son las cuentas de balance, las cuentas de resultado y las cuentas de los interlocutores comerciales o socios de negocios. Lo vamos a encontrar en lo que es el menú Finanzas, Informes Financieros, Finanzas y Libro Mayor. Para cuadrar el, la parte de lo que es el informe de, audit eh, perdón, de inventarios, tenemos lo que es el informe de auditoría de stocks. Aquí vamos a poder visualizar... Todos los movimientos o todas las transacciones que se realizan a nivel inventario y a nivel, pues, de logística, ¿no? O sea, entradas de mercancía, entregas a clientes, transferencias de stock, este, ca eh, cambios de ubicaciones, eh, revalorizaciones de inventario, todo lo que tiene que ver con la logística de nuestros materiales y de nuestras mercancías se van a ver visualizadas en este informe de auditoría de stocks. Aquí sí es importante mencionar que este, pues, tendría que estarse ejecutando eh, con la cuenta agrupado por cuenta contable para poder lograr el, el cuadro de la información y el, y el análisis, pues, más a detalle, ¿no? La ruta de acceso donde lo podemos incluir es en el menú Inventario, Informes de inventario, Informe de auditoría de inventario. Pasamos a la parte de lo que son los activos fijos. Eh, en este cuadro de activos fijos nosotros vamos a encontrar lo que es la emisión de todos los activos fijos que tenemos capitalizados. Aquí sí es importante hacer esa aclaración. Si nosotros eh, queremos visualizar o utilizar este cuadro de activos fijos, pues sí es importante tener... Uh, primero que nada, activada la funcionalidad de los activos fijos en el sistema. Y segundo, que nuestros activos fijos estén activos, ¿no? Eh, activos a través de una capitalización. Y que pues bueno, se haya estado ejecutando la, la depreciación automática mes a mes para que también la información sea consistente. Nos va a mostrar todos los movimientos de los activos fijos en un ejercicio. Los movimientos, pues obviamente es el tema de la capitalización, las depreciaciones y las bajas. En el caso de que exista alguna baja en el, en el mismo periodo, también se, se visualiza en este reporte. Y los agrupa por una por cada cuenta de balance. Entonces aquí, eh, lo, ahorita que pasemos a SAP, los vamos a poder este, visualizar. La ruta de acceso para este informe. La encontramos en el menú Finanzas, Activos Fijos, Informes de Activos Fijos, Cuadro AF. El siguiente informe que a nosotros nos sirve para visualizar o cuadrar el tema de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar viene eh, a formar parte, pues aquí el informe de la antigüedad de saldos de clientes y de proveedores. Algunos puntos clave de este informe es que eh, en este informe vamos a visualizar únicamente las transacciones u operaciones que se encuentren con estatus abierto o sin reconciliar. Esto que significa que si nosotros pues generamos un pago eh, eh, a cuenta o se nos queda por ahí un remanente de algún pago, este pago se considera como una transacción o un, este, una partida abierta. Entonces, aunque a lo mejor nosotros traíamos un pago, no sé, de 100 y la factura era de 90, pues nuestro saldo va a ser menos 10, pero si traemos facturas por 110, eh, una factura de 90 y la otra de 20, el saldo que nos va a mostrar este cliente pues va a ser de de 10, ¿no? Porque sí se netea a nivel saldo, pero en las partidas abiertas o en el informe de antigüedad de saldos van a salir las dos partidas, ¿no? Las que están pendientes de aplicarse o de reconciliarse. ¿Se puede especificar a una fecha de antigüedad? Eh, esto es a partir de, de, de la fecha en la que ustedes generen este informe, es la fecha en la que se van a empezar a calcular, pues, las antigüedades de, del informe, ¿no? Eh, funciona para clientes y para proveedores con la misma dinámica de las operaciones abiertas y también podemos visualizar aquí lo que son los interlocutores este conectados ya sean clientes y proveedores podemos tener a lo mejor un deudor conectado con un acreedor para lograr el neteo de las cuentas lo podemos visualizar dentro de esta antigüedad de saldos eh, podemos visualizar también a lo mejor algún cliente conectado, tenemos una casa matriz, tenemos eh, clientes, eh, pues hijos, por llamarlo de alguna manera, y se consolidan dentro de estos mismos socios de negocios para que sea solamente uno el socio de negocios que paga. Eh, y también podemos visualizar el saldo global o general de estos clientes si nosotros así lo deseamos o podemos sacarlo por separado, ¿no? La ruta de acceso a este informe es desde socio de negocios, informes de socio de negocios, antigüedad, antigüedad de saldos de clientes y antigüedad de saldos de proveedores. Vamos a tener también lo que es el libro de deudores y compras diferido. Aquí va a, a eh, difiere un poco tal vez. En algunos sistemas lo vamos a encontrar como el informe de ventas aplazadas o informe de ventas y compras aplazadas. Eh, va a depender un poco de la versión que tengan. Este, y este reporte nos va a concentrar todos los valores correspondientes a los impuestos efectivamente pagados. Uh -huh. El IVA creditable y el IVA trasladado lo vamos a encontrar en este reporte iba acreditable e iba por pagar o iba trasladado como ustedes lo tengan dado de alta en su sistema y sí va a depender mucho de la configuración que tengan en las categorías fiscales, ¿no? Para que la información sea consistente. La ruta de acceso para este informe es desde el menú, eh, informes, informes financieros, eh, finanzas, contabilidad e impuestos. Llegamos ahora a la parte de la cuenta de pérdidas y ganancias. Este informe de cuentas eh, de pérdidas y ganancias, pues como sabemos, nos va a mostrar lo que es la ganancia o la pérdida, el estado de resultados, ¿no? Eh, lo podemos generar a un periodo seleccionado y solamente nos va a incluir los cajones de tipo ingresos, gastos y costos, así como de los financieros. Se calcula, pues... Eh, Considerando el tema de los ingresos, todas las cuentas de ingresos menos las cuentas de gastos y costos para poder determinar el, el resultado del, del periodo, ¿no? Del ejercicio, ya sea una pérdida o una ganancia. Los documentos que afectan este informe, pues son justamente las facturas de clientes y las facturas de proveedores. La ruta de este informe va a estar en lo que es el menú finanzas. Informes financieros, financiero, cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios de selección para este informe o para este reporte va a, a ser igual a un periodo determinado. Eh, la discriminación ustedes la, la, la realizan en función a su necesidad. Podemos visualizar también el informe con cuentas. O 50 con saldo cero, por nombres extranjeros y códigos externos, de forma anual, trimestral, mensual o periódica. La visualización de estos parámetros de periodo va a depender o va a ir en función, obviamente, a, a, la, a la información que nosotros ingresemos en los filtros de, de la información, ¿no? Eh, normalmente el informe mensual y el informe periódico tienen la misma vista, eh, considerando que el periodo normalmente en SAP para, localiza para la localización de México se gestiona con este, el periodo mensual, ¿no? Entonces eh, va a ser periodo 1 y este periodo 1 pues va a ser el equivalente a el mes de enero. Por lo que no habría diferencia más que en los títulos. Ahorita lo vamos a visualizar en la parte de eh, el informe mensual y el periódico. Lo podemos generar en dos columnas también con sus respectivas equivalencias. La primera en moneda local o en moneda del sistema y en una segunda pues te da la opción para visualizar en qué moneda quieres convertir tu primer moneda si en moneda del sistema, en moneda extranjera o si quieres hacer un balance de comprobación. En este informe también tenemos eh, activado el, la parte de los filtros avanzados, nada más que aquí se acota solamente a los centros de costo, a los campos de referencia y a los campos definidos por el usuario. Este, pues bueno, en el, en el tema que les comentaba... Si no tienen habilitado el, el check de o la configuración o parametrización de sucursales, si tienen el campo definido por sucursal, pues sí podrían hacer una, eh, obtener un, un, este, un estado de pérdidas y ganancias por sucursal, considerando eh, únicamente el filtro de, de ese campo de, definido por el usuario. Los reportes que puedo usar para depurar este informe de pérdidas y ganancias, pues son lo que es el análisis de ventas, en el cual se concentran todos los, pues ahora sí que todas las utilidades o todos los conceptos de ventas de la cuenta de ingresos o de la cuenta de, de las facturas. Este, la ruta de acceso para este informe la vamos a encontrar en ventas, clientes, informes de ventas y análisis de ventas. El siguiente es el análisis de compras. Nos va a mostrar exactamente las mismas transacciones, eh, bueno, únicamente para facturas de proveedores. Aquí vamos a encontrar pues todo lo que es transaccionable en, en factura de proveedor y que de alguna manera se ha estado contabilizando dentro de las cuentas de gastos. La ruta de acceso para el menú, eh, eh, perdón, para el informe es en compras proveedores, informes de compras y análisis de compras. Llegamos ahora a la parte del balance. El balance pues es prácticamente el resumen de todos los informes anteriores, ¿no? Aquí este también lo podemos filtrar por temas de fecha eh, hasta una fecha determinada. Aquí ya solamente vamos a encontrar los cajones de tipo activo, pasivo y el capital en sí, ¿no? El, el, el resultado del ejercicio ya viene implícito dentro del capital, por lo que ya se visualiza a manera de resumen en este informe. Los documentos que, pues, de alguna manera van a afectar las contabilizaciones en este informe son las facturas de clientes, Proveedores, eh, capitalizaciones de activos fijos. En general, también la, la mayoría de las transacciones de SAP vienen incluidas aquí, ¿no? Los pagos recibidos para las cuentas de bancos, pagos efectuados. Eh, todo, todo el, el 100% de las transacciones tiene una afectación directamente en este balance. La ruta de acceso para este informe es desde el menú Finanzas, Informes Financieros, Financiero, Balance. Dentro de este informe también contamos con criterios de selección ampliados. <coughs> Perdón. Y este básicos, ¿no? Eh, los temas de las fechas siguen siendo las cuentas eh, con saldo cero o con nombres eh, y códigos externos. Si queremos hacer eh, la visualización de este reporte de forma anual, trimestral, mensual o periódica, las monedas locales y del sistema y su conversión, ¿no? El siguiente apartado, bueno, antes de pasar a, la, a las experiencias del SEC, para no perdernos, eh, voy a, a, a pasarnos a, a SAP para comenzar justamente con la visualización de eh, las transacciones y de los cuadres, ¿no? ¿Cómo es que logramos el, el cuadre de estos informes que, que se están proponiendo utilizar? con respecto a la información que tenemos nosotros registrada en el sistema. Voy a utilizar el, el periodo igual, que pues es el, el primer filtro eh, con el que nosotros tenemos que considerar ejecutar nuestros reportes. ¿no? O sea, si yo selecciono primero de enero al 31 de enero, todos mis informes para poder lograr el cuadre, pues deberían traer las mismas fechas. De, de pasar al, al análisis, me gustaría hacer aquí una, eh, porque también viene dentro del el tema de las experiencias. ¿Cuándo utilizamos el saldo inicial para periodo? ¿Y cuál es la diferencia de los dos? ¿No? Saldo inicial desde el inicio de la actividad empresarial o saldo inicial desde el inicio del ejercicio? El saldo inicial desde el inicio de la actividad empresarial se selecciona cuando es el primer ejercicio operando con Business One o cuando no se realiza la utilería del cierre del ejercicio. Si no corremos esta utilería, se va a seleccionar siempre el saldo inicial desde el inicio de la actividad. Si nosotros año con año hacemos nuestro cierre del ejercicio en SAP, entonces seleccionamos saldo inicial desde el inicio del ejercicio, porque este ya trae implícita la información que se ha venido arrastrando de todos los ejercicios eh, o periodos que se lleva trabajando con Business One. Este check, en cierta forma, va de la mano con el tema del saldo final, porque aquí también el saldo final de lo acumulado a lo largo de la operación, de la misma manera, ¿no? Si no traemos eh, cierres contables. Lo ideal es seleccionar saldo final de lo acumulado a lo largo de la operación. Si hemos ejecutado la utilería, entonces utilizamos el saldo final solo anterior al periodo seleccionado. Voy a suprimir los títulos para tener únicamente la información del, del, del día a día, ¿no? Entonces, nos vamos al primer rubro que encontramos, justamente es el de cuentas por cobrar. Entonces. Ejecutamos el informe, ¿no? Desde las rutas que habíamos comentado durante la presentación, socios de negocios, informes de socio de negocio, antigüedad, antigüedades saldos de clientes. Voy a seleccionar al 31 de enero del 2018 porque es la fecha en la que estoy seleccionando eh, dentro de mi informe o dentro de mi balanza. Si yo tuviera, hablaba sobre la visualización de los clientes eh, conectados con proveedores o de los socios de negocios consolidados entre sí. Para poder visualizar el informe de ese tipo de transacciones, necesitamos habilitar el check de considerar proveedores conectados. En este ejemplo, no, no traigo este, clientes conectados, por lo que no me arrojaré ninguna información. Pero lo dejo en la nota para considerar justamente el check, no, en el caso que ustedes tengan eh, socios de negocios conectados, ya sea cliente con proveedor o con consolidación de saldos para pago. Vamos a ir abriendo nuestra carpeta. Bien. Y esperamos a que reaccione. Aquí nos dice que traemos un total, la, la columna que se va a considerar para poder hacer el cuadre con el informe que traemos nosotros en balanza. Es justamente la columna de saldo vencido, que viene siendo, pues ahora sí que lo que traemos en este caso en la cuenta por cobrar al 31 de enero. Me dice que traigo 168.698.020.03, 168, lo cual este informe obviamente trae todas las transacciones que yo estoy contabilizando tanto de clientes nacionales como clientes extranjeros. Aquí va a depender pues también de la determinación de cuentas de mayor que ustedes traigan para control de sus cuentas por cobrar. Entonces vamos a sumar los valores que traemos. Son 117 millones, 310, 32.

Listo. Perdón, logramos el logramos el cuadre con lo que es el, el saldo inicial, el débito del periodo, el crédito del periodo. Y como les comentaba, ¿no? Nuestra, nuestra antigüedad de saldos nos va a concentrar los saldos de las cuentas por cobrar nacionales y cuentas por cobrar extranjeras. son ciento sesenta y ocho millones seiscientos noventa y ocho mil veinte cero tres que es lo que nosotros traemos en nuestro informe de antigüedad de saldos ciento sesenta y ocho millones seiscientos noventa y ocho mil veinte cero tres El siguiente rubro a revisar, pues sería el correspondiente a las cuentas de este, impuestos. Aquí lo que buscamos igualar o comparar es justamente el valor del IVA por cobrar. El informe, acordamos que estaba en informes, finanzas, finanzas, impuesto. Y ventas aplazadas y libro de compras. Seleccionamos los mismos periodos. Y aquí vamos a seleccionar los documentos de compras. Lo podemos determinar por clase de impuesto y por indicador de impuestos. Esta ventanita es, eh, pues, de vista en función a la configuración que trae cada uno de sus ambientes. En las primeras dos columnas vamos a encontrar la parte correspondiente al pago y en la segunda, el histórico de la factura o de, sí, de la factura a la que se está aplicando el pago. Por lo tanto, el importe del impuesto lo vamos a cuadrar a 13049.88, que es el mismo que nosotros traemos en el débito 13049.88. Ok. Traemos también para la parte de ventas y de nuestro impuesto el IVA por pagar o trasladado o como lo tengan ustedes en su configuración. Ahora vamos a seleccionar los documentos de ventas. Que yo traigo un impuesto por 32869.59. Que es el mismo que traigo en mi IVA por pagar. Si nosotros expandimos estos dos informes, tanto el de compras como el de ventas, vamos a poder encontrar el detalle de las facturas que se pagaron o se cobraron en el periodo seleccionado y los pagos. Para nosotros, pues, si llegara a haber alguna discrepancia o alguna diferencia, directamente desde este informe podemos revisar si a lo mejor el código de impuestos se asignó de forma incorrecta. Este, si quizá la factura desde el momento en el que se creó, se creó ya con el impuesto diferido o el impuesto trasladado. Los resultados de estos informes iban a depender mucho, pues obviamente, de, de la operación que ustedes traigan en su sistema, ¿no? Sí. Y, y la finalidad justo de eso, pues, es encontrar si algo no cuadra meternos a ese detalle, ¿no? Y, y, y son herramientas que nosotros podemos ir ubicando para que a manera de, de resumen no nos tengamos que estar yendo al libro mayor, porque pues bueno, tal como lo, lo, lo sabemos o lo conocemos, pues el, el libro mayor es el que nos va a traer el detalle de cada una de las cuentas este, contables, ¿no? Pero si no nos queremos ir hasta el libro mayor y queremos visualizar por apartados, a lo mejor pues ya hay empresas que tienen muy seccionadas sus 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 áreas, ¿no? Está el área de impuestos, está el área de cuentas por pagar, está el área de tesorería, etcétera, etcétera. Entonces la intención es darles a lo mejor herramientas para cada una de sus áreas que puedan explotar y que puedan analizar de forma pues un poquito más acotada. A su proceso dentro de la empresa o dentro del área en la que están. Me regreso al rubro, al rubro de los activos y vamos a visualizar lo que son el, el informe de eh, activos fijos. Aquí solamente traemos contabilizaciones en el equipo de cómputo. Bien. Vamos a ejecutar. Activos fijos, informes de activos fijos, cuadro AF. Aquí voy a seleccionar mi equipo de cómputo, la cuenta de balance que está asociada y el subperiodo. También voy a seleccionar en ir. ¿Okay? Esta cuenta de balance es la que está casada o configurada dentro de la determinación de cuentas de mayor de su activo fijo el área de valoración también. Por lo tanto, estos dos valores vienen directamente de la configuración que ustedes traen en la clase del activo fijo. Ya no es necesario que le ingresen, a menos que tuvieran más de una clase de activo fijo y que tuvieran diferentes cuentas contables. Entonces, ahí sí seleccionamos la, la cuenta contable. ¿Sí? Ingresamos al reporte. ¿Cómo leemos o cómo interpretamos este informe? La capitalización en fecha de inicio son mis valores históricos, ¿no? O sea, cuánto yo traigo capitalizado de periodos anteriores. En este caso, pues este valor de 11.600 es capitalizaciones previas. Al periodo en el que estoy consultando mi reporte. La capitalización, la columna de capitalización, es la que nos da el valor que vamos a equiparar con el cuadro de los, eh, perdón, con el valor de mis equipos. Ok. Traigo 12,300, que son los mismos 12,300. Estos 12,300 corresponden a una compra o a una adquisición de equipo de cómputo en este, en este periodo. Cuando estábamos en, en, la, en la parte teórica de los reportes, yo les comentaba: tenemos. que tener en cuenta que los valores que nos van a aparecer en este cuadro de activos fijos son únicamente los capitalizables. En la actualidad puede haber varios clientes que quizá dieron de alta sus activos fijos únicamente a valor saldo inicial cuando iniciaron operaciones, ¿no? Y durante su operación nunca han utilizado el rubro de los activos fijos o no los han capitalizado. Si sí, hay formas para poder traernos esos históricos a la operación del día y que podamos nosotros visualizar esos históricos, esos valores históricos y que nos pueda pues ahora sí que cuadrar al 100% y traer la operación completa en el cuadro de activos fijos. Aquí, por ejemplo, estos 162.500 corresponden a los saldos iniciales del equipo de cómputo. Y estos 12.300 a lo capitalizado. La diferencia aquí, o lo que aquí se tendría que hacer, pues es justo capitalizar estos 162.500, aunque a lo largo de la historia posiblemente ya están hasta completamente depreciados, también es posible registrar estas depreciaciones de forma histórica. Y que aquí, pues al final el efecto va a ser cero, ¿no? Si ya está totalmente depreciado el efecto va a ser cero, pero en, al final mi equipo de cómputo menos mi depreciación acumulada me va a dar cero, sí, pero el equipo de cómputo en sí, cuánto yo he adquirido, son 174.800 al 31 de enero. Uh -huh. Para pasar a la parte de las depreciaciones, pues entramos, nos corremos un poquito más a la derecha dentro del mismo reporte. Y es, lo vamos a encontrar en la columna de valoración, que son 290. Y estos mismos 290 son los que yo traigo en la columna de, de apreciación acumulada de equipo de cómputo. Uh -huh. Volvemos al, al punto de que aquí los valores se van a actualizar siempre y cuando tengamos habilitado el módulo de activos fijos. Y tengamos habilitado el el activo fijo mediante una capitalización y hayamos ejecutado las depreciaciones desde el módulo de activos fijos. ¿okay? De otra forma, pues, este informe no nos va a hacer funcional. Voy a regresar un poquito al índice. antigüedades y el resumen de todo esto pues es justamente el libro mayor uh -huh. eh, módulos finanzas informes financieros finanzas libro mayor Del 1 de enero al 31 de enero, jalo todas mis cuentas y mis socios de negocios y ejecuto el informe. Aquí está el resumen de la información, ¿no? O sea, yo voy a encontrar mi caja, mi caja dólares. Y cada uno de mis saldos va a cuadrar. En el caso de las cuentas por cobrar, nacionales y extranjeras, son los mismos valores que sumé y que vienen de detalle de lo que son las antigüedades de saldos: 78.106 y 90.591. Traemos el tema de los inventarios, el cual está evaluado en uno dos millones doscientos sesenta y cuatro millones ciento veintidós mil novecientos cincuenta y tres. es lo mismo que traigo en mi balanza y lo mismo que viene en la auditoría de stocks inventario, informes de inventario informe de auditoría de stocks filtramos también las mismas fechas y aquí sí es importante mencionar que este informe se debe analizar con el check de resumir por cuentas. Por artículos no es tan recomendable porque cuando llegan a hacer contabilizaciones este, no sé, de alguna merma o alguna situación por el estilo, la cuenta contable del almacén pues no siempre se ve afectada. ¿No? A veces se va a lo mejor al costo o al gasto, según sea el caso. Y nos podría generar algún tipo de discrepancia. Por eso se recomienda generarlo eh, con el check de resumir por cuentas. Vamos a esperar el resultado del informe. Ahora, mientras ejecuta nuestro informe, quisiera aquí hacer una, una aclaración, si el sistema me permite mover mi ventana. Tenemos en, aquí dentro de los saldos de moneda extranjera algunos eh, saldos o algunos movimientos que encontramos propiamente con asteriscos, como es el caso justo de donde ahorita está el cursor. Nosotros vamos a encontrar asteriscos en estos informes, justamente en aquellas cuentas en las que nosotros tengamos configurada la cuenta con monedas todas. Aquí está, es el mismo valor. 1.264.122.953.30. Esta, esta es la, la contabilización que traemos nosotros en esta cuenta contable. Y para entrar al detalle, pues solamente damos clic en la parte de expandir y van a aparecer todas las operaciones, ¿no? Entradas de mercancía, entregas, eh, notas de crédito, devoluciones, etcétera, etcétera. Si llegara a ver algún tipo de discrepancia en este Informe, pues si sí, eh, se hace la invitación a analizar los movimientos que vienen o que intervienen en este en esta sección, ¿no? En cada uno de los apartados que hasta ahorita les hemos mostrado. Y lo que les comentaba en, con el tema de las monedas aquí en los saldos de moneda extranjera, estos que nosotros encontramos con asterisco. Son justamente los que tienen transacciones en más de una moneda. Este es, ahora sí que este asterisco nos pasa en la balanza y nos pasa en la antigüedad. Y nos va a pasar en todos aquellos informes en donde nosotros tengamos o socios de negocios o, mon, eh, o cuentas contables multimoneda. ¿Ok? Me voy a regresar a lo que son las experiencias del SEC, que son los eh, errores frecuentes o errores comunes que nosotros hemos detectado y que ha reportado pues más de un cliente. El primero de ellos es el, en el cuadro de activos fijos no muestra información o envía el error. El ejercicio, no sé, 2022 o 2023 en este caso, no se habilitó para los activos fijos. Modifique el ejercicio. La solución sugerida para este error es realizar la modificación del ejercicio correspondiente para el periodo fiscal en curso. Nosotros desde el área contable decimos, bueno, ya, yo ya creé mis periodos, ya hice mi traspaso de, de saldos o mi cierre contable y ya voy a operar, ¿no? Y llega el tema de la depreciación de activos fijos. O de justamente visualizar este cuadro de activos fijos y, híjole, no tengo información. ¿Por qué? No, no tenemos información justamente porque nos hace falta hacer ese traspaso eh, o esa habilitación del periodo, ¿no? Entonces nos vamos a lo que es la parte de finanzas, activos fijos, modificación de ejercicio. Este, esta operación no me hace ningún movimiento a nivel contable, lo único que hace es habilitarme el nuevo periodo o el nuevo ejercicio para mis activos fijos, ¿ok? Voy a habilitar en este caso de 2019 a 2020. Yo solamente voy a seleccionar de qué ejercicio voy a traspasar a qué ejercicio. Voy a dar clic en ejecutar. ¿Desea cambiar el ejercicio fiscal de 2019 a 2020? Le voy a decir que sí. Y justamente este, este pequeño movimiento es lo que va a hacer que se habilite todo lo que tiene que ver con el activo fijo en el sistema. Porque incluso a nivel dato maestro, si yo traigo un activo fijo en el que no he habilitado el periodo, la información me va a, a la va a mostrar en blanco. O sea, como si no tuviera ningún valor. Aquí está un claro ejemplo. Esta computadora yo la tengo capitalizada desde 2018. Do, perdón, 2017. Y tú dices, ¿por qué no está? ¿No? O sea, ¿por qué no tiene valores? No tiene valores justamente porque no se ha hecho el traspaso o el reconocimiento de este activo fijo para mi ejercicio 2023. Pero si yo me regreso a 2019. O 2018, que son los ejercicios que he estado traspasando en las transacciones anteriores, aquí sí traigo valores, tanto del costo de adquisición como en la pestaña de la valoración, ¿no? Lo que está proponiendo SAP para eh, ejecutarme como depreciación. Otro de los errores eh, que hemos detectado es que cuando se genera el balance provisional en moneda local y moneda extranjera, no muestra los cargos y abonos en ambas monedas. ¿Esto qué significa? Cuando yo genero mi balance test, aquí el balance test con las balanzas de este, con las monedas extranjeras y las monedas del sistema, sí también me gustaría hacer una cotación. Eh, esto, la, la claridad de la información que muestran los reportes va a depender de cómo tienen ustedes configuradas las cuentas contables y los socios de negocios, justamente con el tema de este, las monedas, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué moneda ustedes definieron en el dato maestro del socio de negocios o en la cuenta contable? Si traemos cuentas contables y socios de negocios con monedas todas, difícilmente vamos a lograr un cuadre. Al 100% y certero utilizando estos, estos parámetros. ¿Qué es lo que sucede con esta, con esta ejecución? Vamos a, 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 a intentar visualizar y analizar. ¿no? Aquí yo traigo precisamente en el mes de enero un movimiento muy específico de la cuenta del Banco de Moneda Extranjera. A nivel este, débito y crédito, traigo un movimiento por 187.890. Y mi saldo en moneda nacional, el mismo. Pero en saldo de moneda del sistema, traigo 10.000 dólares. Si yo me voy a analizar el detalle de esta cuenta, traigo un pago recibido por 10.000 dólares. ¿Y qué es lo que sucede? No siempre tenemos esa trazabilidad en todas las cuentas. Esta cuenta en particular, que es de moneda extranjera, justo es monedas todas. Si por alguna razón ustedes llegan a tener alguna um, cuenta puente, de donde se llegan a hacer traspasos entre cuentas, justamente, y utilizan esta cuenta puente para sacar dólares de una cuenta de bancos y meter pesos en otra cuenta de bancos, están utilizando esta cuenta puente para hacer esa transacción. Y para que esa transacción sea posible, necesita tener esta categoría, monedas todas, de lo contrario, no les aceptaría esa división. Pero al no tener justamente en una transacción de ese tipo, pues tú vas a traer cargos y abonos durante tu ejercicio o tu periodo que estés analizando en diferentes monedas, porque le vas, a, le vas a meter y le vas a cargar en moneda extranjera y en moneda nacional, y es para el sistema complejo mostrarte un total de cargos y total de abonos en, en ese sentido, ¿no? O sea, no, no, no hay un tipo de cambio estándar para este, para este tipo de movimientos. Claro está que si tú... Visualizas justamente la, la presentación preliminar de, de, de este informe. Te va a mostrar, te va a dar la vista de esos cargos y abonos, pero son meramente informativos, porque para nosotros lograr el, el dólar a dólar o el euro a euro de todos los cargos y todos los abonos. Aquí sí, irremediablemente tenemos que acudir al libro mayor para poder eh, analizar la información con los tipos de cambio que el sistema realmente realizó o contabilizó las transacciones. Entonces, sí aquí viene, pero es, insisto, meramente informativo, porque para lograr el análisis de ese detalle, Necesitamos utilizar el libro mayor, que es donde sí viene el detalle de los tipos de cambio que se están utilizando. Y hay otro, otra experiencia parecida en la antigüedad de saldos de, de socios de negocios, ya sea para clientes o para proveedores. No muestra la sumatoria de cada una de las monedas. Si yo me voy a la antigüedad de saldos, cuando tengo lo, lo, lo genero por moneda extranjera, Antigüedad de saldos de clientes. El, la, 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 ahora sí que la versión de, pues, estándar va a mandarla en moneda local, pero nosotros, por supuesto, que tenemos la opción de cambiar la vista a la moneda del socio de negocios. Entonces es aquí donde viene lo que yo les comentaba, ¿no? O sea, aquí se convierte en un asterisco mi sumatoria porque no me puedo, no puedo sumar pesos con dólares y con euros y sacar un total, ¿no? Empieza a hacerse la, pues ahora sí que la mezcla de todas estas monedas y a nivel sumatoria del socio de negocios yo no puedo tener esa vista aquí. Pero si me voy a lo que es la, la vista preliminar de este reporte, voy a poder obtener. Aquí también es importante visualizar y tener clara cuál es la, la opción con la que nosotros mandamos a ejecutar nuestro reporte. Y en este, en este apartado, sí vamos a lograr visualizar cuáles son los socios de negocios que tienen mmm, sumatorias en moneda nacional. Déjenme revisar por aquí alguno para poderme ir a la. Aquí no tengo eh, clientes con monedas todas. El, aquí, pues ahora sí que la, la sumatoria es justamente la que nos empata en ese en este escenario. Traigo dólares, traigo pesos y traigo euros. Por lo tanto, mi sumatoria no va a, a ser consistente en esta vista, pero sí en la vista preliminar. otro de los incidentes que por ahí nos han cuestionado es cómo es que genera o que calcula la utilidad o el beneficio en el informe justo de análisis de venta o cuando se calcula la ganancia bruta en, el, en una factura o en una entrega no de, de clientes. este parámetro es, es te, o, o vamos, este cálculo, la vista de este cálculo es eh, parametrizable. La podemos encontrar en el módulo de gestión, inicialización del sistema, parametrizaciones del documento. Esta configuración en sí no te modifica ninguna de las transacciones que ya tienes registrada porque lo único que va a mover o que va a determinar es justamente cómo estás tú calculando tu ganancia bruta. Si el beneficio entre el precio de venta o el beneficio sobre el precio base. Este parámetro, pues, también va a depender de, de, de la operación, ¿no? El, yo creería que la naturaleza de esto es el beneficio entre el precio de venta, ¿no? Eh, se puede mover, por supuesto, aunque ya tengan transacciones, porque, como bien sabemos, pues, obtiene algunas parametrizaciones que una vez que se configuran ya no hay vuelta atrás. Esta afortunadamente es parametrizable de acuerdo a lo que ustedes quieran observar o analizar, insisto, en el análisis de ventas o en la ganancia bruta que ustedes van determinando en cada una de sus facturas o entregas de clientes. Y uno más que tiene justo que ver con este, los parámetros de la ejecución de la balanza. De comprobación o del balance test. Si yo quisiera visualizar mis reportes, es de. Porque ¿Qué es lo que sucede? Si yo genero una, una balanza de fechas primero de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022 y la genero con las fechas. Justo, 31 de diciembre. Para el 31 de diciembre, yo ya voy a traer mi cierre. Esto Pensando que esta balanza la genero en, no sé, marzo del. ahorita, ¿no? En febrero del 2023. Ya, ya corrí la utilería. Entonces, si yo genero aquí mi balanza al 31 de diciembre, ese balance va a salir con el. Saldo, me voy a regresar aquí a un ejercicio, primero de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017. Saldo inicial. Estos, estos filtros son muy este, de repente engañosos y necesitaríamos quizá una sesión entera para poder este, identificar los, cómo va cambiando la información con cada uno de lo que, lo que seleccionamos. A veces, justamente cuando se hace el arrastre de los saldos en, en los cierres contables podríamos tener una, una balanza donde mi saldo al cierre del ejercicio fuera cero. Y no es así, o sea, no es, es cero porque ya hice el traspaso del ejercicio. Sin embargo, no, no, este, no es mandatorio a lo que ya está registrado. O sea, no es que, no es que el informe esté mal, simplemente son los filtros. Y aquí vamos a seleccionar el check de saldo inicial desde el inicio de la actividad empresarial y en saldo final solo el anterior al periodo seleccionado. ¿Así? Para que la información sea consistente y no y discriminar de alguna manera por ponerle un nombre a lo que nosotros ya ejecutamos en esa utilería del cierre contable porque todas mis cuentas de débito ya van a estar abonadas y todas las eh, del haber ya van a estar cargadas no o sea ya van a estar netas al 31 de diciembre entonces los cheques con los que se tendría que generar este informe para que me dé el saldo de mi cuenta son justamente estos uh -huh. y pues bueno en la, siguiente, en la siguiente lámina tengo eh, unas referencias que están relacionadas directamente con todo lo que ahorita revisamos, los parámetros de ejecución de los informes. Por ahí si llegan a tener alguna duda o alguna inquietud de cuáles son o cómo funcionan cada uno de los checks que muestran las vistas y que por alguna razón no lo haya mencionado en esta sesión, en estas ligas los van a poder encontrar o los van a poder ubicar. Y ahora sí, pues pasamos a, a la sesión de, de las preguntas. Muchas gracias, Leti. Bien, pues vamos a empezar con la lectura de las preguntas eh, que postearon aquí en el chat. Si alguien tiene alguna pregunta adicional que hacer, con todo gusto, puede seguirla posteando. Vamos a empezar primero con Martín Kahn, que nos preguntaba justamente, se le respondió en el chat que si sí, se iba a ver algo del tema del cierre de ejercicio. Por ahí comentamos eh, también para todos que el tema de cierre de ejercicio ya lo hemos eh, generado en otros webinars y bueno, ahí les comparto el canal de YouTube en donde pueden descargar eh, o visualizar estos videos de cierre de ejercicio que hemos dado en otros años anteriores. Si tuvieran ya alguna duda en específico, pues con todo gusto la pueden reportar al centro de soporte. Bien, eh, vamos a continuar con las preguntas. Tenemos también a Karina Tornés. Nos hace la siguiente pregunta: para sacar mi balance en este caso de enero 2023, es necesario que haga mi cierre de diciembre 2022 para que me traiga los saldos, a pesar que, por ejemplo, Bancos no es cuenta de resultados. Eh, no. No, no necesariamente tiene que esperar. Justamente jugamos con estos, con estos rubros y entonces aquí estaríamos seleccionando para este ejercicio saldo inicial desde inicio de la actividad empresarial para que nos pueda arrastrar todos los saldos, eh, considerando precisamente que no se ha corrido el, el cierre del ejercicio. ¿Te respondí su pregunta? Ok, mientras nos poste aquí en el chat si se respondió la pregunta, vamos a otra. Noemí Valdés nos dice: ¿El reporte de balance te puede mostrar dos columnas de información, una por la moneda local y otra por la moneda extranjera en el mismo reporte? ¿O debe ser un reporte por cada moneda? El balance sí lo tenemos disponible también en dos monedas. En la primera visualizamos justo moneda local o moneda del sistema. Esto es a criterio de ustedes. Mi recomendación sería que las primeras columnas fueran para tener la moneda local, que es en la que ustedes normalmente transaccionan. Y en la segunda, pues sería el tema de la moneda extranjera o la moneda del sistema. Aquí es importante mencionar o aclarar, la moneda del sistema es la que se configura por defecto, normalmente son dólares. Entonces, si nosotros tenemos alguna transacción en dólar, por ejemplo, eh, pero en estas, vuelvo al punto de las cuentas multimoneda, va a ser un poco complicado que en moneda extranjera te, te sea consistente la información porque entonces vas a estar llena de, de, de asteriscos, ¿no? Porque en ese, en ese camino de esa cuenta multimoneda no va a poder sumar dólares con euros. Mi recomendación en ese caso sería sacarla, ay, perdón, con la moneda del sistema, que ahí te iguala todas tus monedas. Y entonces tendrías la gestión de este informe de manera, este... Me, eh, más consistente, ¿no? Porque entonces ya traes tus monedas locales, pesos, y tu moneda del sistema, según la que tengas configurada, pero ya traes dos monedas iguales y que te, te facilitan un poco más la comparación entre la información que traiga tu, tu informe.